bienvenidos, una vez más, a completando las misiones de los tiburones de Hungry Shark World. Teníamos un montón de no subir contenido de esta grandiosa, increíble y suprema saga de videos. ¿Qué estaba? Ah, sí, estamos completando las misiones de los tiburones de Hungry Shark World en su nueva versión. Informarles que ya tenemos una nueva versión del juego y vamos a subir próximamente contenido en este video. No la van a ver porque cuando terminé de grabar el video no estaba la nueva versión todavía, pero ya apareció hace como uno o dos días, no sé si yo estoy perdido, pero el punto es que vamos a subir contenido. Así que bueno, en el video de hoy vamos a completar las misiones del primer tiburón especial, si es que se le puede llamar tiburón. Este ser acuático es llamado púas. Y dice, este espinoso tiburón se defiende de sus oponentes con sus púas. Así que bueno, no es un tiburón normal que se sepa. No existe a menos que esté en las profundidades de lo más profundo, de lo profundi... ¿qué? Del mar. Así que, bueno, ahí tenemos ya lo que es púas. Así que vamos a comprarlo y ahí está su descripción. Este tiburón ese usa sus púas tóxicas para aturdir comestibles pequeños y rechazar atacantes al utilizar o al usar lo que es el turbo. Así que, muy bien, ahí está la pequeña descripción de lo que es púas, porque este tiene una habilidad especial. Y su habilidad especial es que de parte de sus aletas y en la parte de encima, esa que no sé, como forma de martillo que tiene arriba, tiene un montón de púas. Entonces, al utilizar el turbo, lo que hace es expulsar todas esas púas. Así que lastimosamente hay ventajas y desventajas. La ventaja es que podemos defendernos de nuestros atacantes, ya sea tiburones más grandes, presas como quiero ver, no es este juego en el que nos atacan las focas, sí, que yo recuerdo, no. Pero bueno, con esas púas podemos aturdir o alejar a nuestros enemigos y aturdir a lo que son las presas y posiblemente nos den más puntos, al igual que con lo que es el, ¿cómo se llama este coso? El láser del ojo. Así que bueno, ahí están viendo la versión que se puede comprar, el vestuario, como le quieran decir, skin, piel, como a ustedes les guste. Así que bueno, vamos a utilizar el láser. Ya tenemos al Kraken ya listo. Y pues vamos a tener que ponerle un vestuario por acá bien bonito a lo que es el tiburón. Así que bueno, como les estaba diciendo en el video que subí hace como 5000 años, teníamos varios vestuarios. Esto gracias al spa... quiero ver cómo era... Splash Pass, creo que así se llamaba, que ya terminó. Ahí me va a aparecer todavía una parte, pero ya no está disponible. Ya terminó y el video es viejo porque empecé grabando una parte y luego me quedé como 2 semanas sin hacer nada porque no me quedó tiempo y de paso la misión estaba demasiado difícil. Así que bueno, vamos a dar inicio. En el episodio pasado completamos las misiones de lo que es el tiburón azul. Y en este episodio vamos a completar las misiones de púas, que en su primera dice que necesitamos 3000 puntos de un comestible. En su segunda misión tenemos que aturdir a 100 cosas, o sea ya nuestra habilidad especial. Y por último conseguir 5 gemas en una partida, en un baño, en una jugada, como le quieran decir. Así que bueno, vamos a equipar lo necesario. Porque en esta parte de aquí donde están los power ups o poderes extra, habilidades extra, como ustedes les quieran llamar, de vez en cuando nos aparece, bueno en mi caso no tengo en este momento, aparece un potenciador, también se le puede decir potenciador, que nos permite ver en nuestro mapa, bueno mientras estamos jugando sin necesidad de entrar a un menú aparte, un mapa aparte, nos aparecen en las orillas de la pantalla donde hay oro, donde hay gemas, e incluso nos aparecen las letras Hungry y los tesoros diarios o cofres diarios. Así que por el momento yo no lo tengo, pero si lo tienen, lo mejor que pueden hacer para completar la misión de las gemas es equipar ese potenciador. Así que muy bien, vamos a dar las soluciones de la misión número 1, que trata de conseguir 3000 puntos de un comestible. Muy bien, ¿cómo conseguimos puntos, empresas y comestibles?
En los episodios pasados he explicado cómo se consigue esto, pero si eres nuevo aquí en estos videos, pues te voy a explicar. Los 3000 puntos los podemos conseguir, en este caso 3000, con una presa grande, porque entre más grande sea la presa, más puntos. Y de paso, si llevamos un frenesí, algo bonito, si se puede decir así, pues entonces tenemos el 100% de posibilidades de conseguir esta misión lo más rápido posible. Así que muy bien, podría ser en un mega frenesí para tener un poco más... a veces nos aparece el potenciador de tener un mega frenesí al inicio de la partida, y ese funcionaría perfectamente si estamos en un lugar, por ejemplo, en el océano Ártico, si no me equivoco. Desde el inicio, y casi siempre es raro que no aparezcan, siempre hay ballenas asesinas, orcas, como le quieran decir, siempre aparecen en las partes superiores, en el fondo, en casi cualquier lado del el mapa. Podemos ver este tipo de presas que sí son muy grandes y sí nos darían ese montón de puntos que necesitamos. Y una presa grande, porque lo que necesitamos es una presa grande. Así que bueno, 3000 puntos de un comestible lo podemos conseguir con una presa grande, pero normalmente este tiburón no puede comer presas tan grandes, así que lo recomiendo con un frenesí. Si es una presa grande, un tiburón grande, y se puede comer con un simple frenesí, pues adelante y hay que darle. Y pues si no se puede, entonces utilizamos lo que es un mega frenesí para conseguir esta primera misión. Así que muy bien, ahí pueden ver, eso es lo que es el mega frenesí asesino. Así que bueno, con el mega frenesí podemos comer todo, incluso una bomba puede ser un comestible cuando andamos con un mega frenesí. O sea, cuando andamos con un mega frenesí, todo es comestible y todo tiene posibilidades de ayudarnos a completar lo que es esa misión. Y ahora vamos a lo que es las soluciones de la segunda misión de este tiburón o esta criatura. Púas dice: aturde 100 cosas. ¿Cómo podemos aturdir a 100 cosas, o en este caso presas, o como le quieran decir ustedes? Pues bien, tenemos que utilizar el turbo, que desata la habilidad especial de esta criatura, que de ahí viene su nombre, púas, ya que sus púas salen al presionar turbo. Así que lastimosamente, como les estaba diciendo, la desventaja de púas es que no tiene turbo, y en vez del turbo lo que hace es sacar esas púas. Y la ventaja de esas púas es que nos da la posibilidad de aturdir a nuestras presas si es una presa rápida y trata de escapar. Y de paso, si hay un depredador que quiere acabar con nosotros, lo podemos aturdir con esas mismas púas que tienen veneno. Y eso los asusta, los espanta e incluso los paraliza. Así que bueno, esta segunda misión es un poquito complicada, aunque se facilita bastante si andamos con varios frenesis, ya que el frenesí nos permite el turbo ilimitado mientras el frenesí esté activo. Así que hay que acercarnos recomendablemente a bancos de peces, ya lo hemos hablado anteriormente qué son y para qué sirven, cómo se encuentran, dónde están. Así que bueno, para completar más rápido esta misión sería bueno que estuviéramos cerca de bancos de peces o en los lugares profundos. Normalmente siempre hay hordas y hordas de presa, así que así se puede conseguir esta misión con la habilidad especial. Sacamos las púas, simplemente nos acercamos a una o varias presas a la vez, y ya solo ellos se van a acercar en el caso de los depredadores, y ellos mismos quedarán aturdidos. Y así completamos lo que es esta segunda misión de aturde a 100 cosas o 100 presas, como le quieran decir. Incluso sirve para los humanos y los buzos y todo lo demás. Así que todo lo que se mueve y tiene vida, a excepción de las medusas, porque no podemos acercarnos. Así que muy bien, hay que devorar todos los buzos posibles. Un odio a los buzos, eso es lo que decimos aquí los jugadores de este juegazo. Así que bien, aquí ya había grabado, bueno, lo que vieron anteriormente ya estaba grabado hace como un mes y medio quizás. Y pues por eso es que ven ya un vestuario ya para el tiburón, como les dije al inicio. En este caso ando el atuendo de túnica real, el cetro real, corona real y así sucesivamente el collar real. Así que bueno,
este potenciador, bueno, se convierte en una base, como le quieran decir. Se convierte como en un potenciador que nos da el 20% de salud más. Así que si lo tienen, utilícenlo, es 100% recomendable. Ese vestuario de rey. Y muy bien, ahí les estoy mostrando lo que es la solución de la misión 3. Que prácticamente se oye tan sencilla. Se oye tan sencilla, en serio. Pero me tardó más de 2 semanas completar la cochina misión. Y es que tenemos que conseguir 5 gemas en un baño. La verdad me dio hasta dolor de cabeza de tanto tratar de conseguir esa misión. Pues las gemas, o los peces gema, que es lo normal que uno puede conseguir gemas. Normalmente los peces gema andan por ahí libremente. Pero cuando se trata de misiones de gemas, estos infelices hijos de su mamá escapan y no se ven durante toda la partida. Así que va a ser un milagrote supremo que consigan fácilmente esta misión. Esa misión también se puede conseguir destruyendo submarinos, que de vez en cuando aparecen gemas en destrucción de submarinos. Y también empresas grandes con frenesí. Así se pueden conseguir esas gemas. Y también se consiguen con aves. Hay bastantes aves, drones y helicópteros que las poseen. Así que digamos que prácticamente son presas. Muy bien. Y lo que acaban de ver, esa parte como mostrativa de un video, eso es publicidad. Les estoy mostrando cómo conseguir el mapa temporal, porque aún me siguen preguntando cómo se consigue. Si alcanzaron a ver, primero tocamos el icono de mapa, que está en la parte casi superior derecha, y nos va a aparecer el mapa gratuito viendo un video. Entonces le damos a ver el video. Después de ver el video, nos aparece lo que es el mapa temporal. Y ya si nosotros queremos tenerlo para siempre el mapa, lo compramos con gemas y ya, eso es todo. Ya lo había explicado, pero si son nuevos, como les digo, ahí está la explicación un poco corta, un poco rápida. Así que bueno, la última misión, la solución de la misión especial de este tiburón. Y como pudieron ver, ahí agarramos una comida, me fijé que era una hamburguesa o algo así. La solución de esa misión es que dice, la comida rápida. Encuentra la comida a domicilio fuera de lugar en el océano Ártico. Entonces le damos al mapa y ahí nos aparece una X en el lugar donde fuimos. Luego de agarrar la comida rápida, nos va a aparecer el icono de portal en lo que es las orillas de lo que es la pantalla. Y pues nos acercamos al portal y listo. Así de sencillo termina la misión especial de este tiburón. O sea, lo que les voy a decir es que el dolor de cabeza en las misiones de este tiburón está en conseguir las 5 gemas en una partida, ya que si perdemos tenemos que empezar de cero, aunque tengamos 4. Así que tengan paciencia, se los recomiendo bastante porque a mí se me fue la paciencia. Así que bueno, por lo demás, este tiburón está prácticamente regalado en sus misiones. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Está un poco, no digamos poco, está demasiado retrasado, así que me disculpan, pero bueno, aquí estamos de regreso. Así que quiero agradecer a todos los que han estado apoyando estos videos, tanto de este reinicio de la saga como los videos anteriores que los completamos, si no recuerdo, empezamos el año pasado. Así que bueno, ya hay 2 tiburones más, así que estamos retrasadísimos. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a seguir, no importa, siempre esperen las misiones. Esta vez me tardé quizás 2 o 3 meses, ya me había tardado bastante. Y me disculpo, pero las misiones siempre las vamos a completar, así que estén pendientes. Así que muchas gracias a todos los que le han dado el apoyo a estos videos y nos estamos vengando de los peces abisales. Así que bueno, ahí vieron una pequeña demostración de cómo completé la misión de aturdir las cosas sin cosas. Así que bueno, estamos aquí una vez más con un episodio más de completando las misiones de los tiburones de Hungry Shark World, que ya vi que hasta en los comentarios lo ponen así. Muchas gracias por el apoyo, chicos, en serio. Gracias a los nuevos suscriptores, ya somos más de 727 suscriptores, yo creo que ya son unos 30 o más. Así que muchas gracias. Esperamos llegar a fin de año con 800 o por lo menos 750 suscriptores. Me bastaría bastante, en serio, gracias por todo el apoyo. Así que bueno, no olviden visitar siempre el canal. Si es primera vez que lo ven y no están directamente en el canal,
Les invito a que lo busquen, aparecemos como Jeff Productions. Así que bueno, ahí tenemos varios contenidos. Tenemos contenido de Diddy Kong Racing, Mortal Kombat, Dino Hunter Deadly Shorts y muchas otras cositas por ahí. Hace poco subí un video especial del amigo de Banjo-Kazooie en Super Smash Bros. Ultimate. Algo mal el video porque no tenemos grabadora, pero bueno, poquito a poquito vamos avanzando y cuando menos lo sintamos posiblemente aparezca en pantalla. Así que bueno, aquí lo vamos a ir dejando el video. Ya solucionamos las misiones de púas y en nuestro próximo episodio tenemos las misiones del tiburón de arena. En su descripción, un tiburón con mordiscos brutales, que ya sería la categoría M en tamaño de estos tiburoncitos. Así que bien, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse de ninguno de nuestros contenidos. Y pues también les invito a que vayan a visitar mi página de Facebook. Aparecemos como Jeff Productions, así como se escucha. Bueno, con la J-E-F-F, así que bueno, ya saben. Así aparece aquí en el canal también, solo que sin el hashtag y sin letra mayúscula. Así que bueno, saludos para todos, cracks, y nos vemos en próximos contenidos. Yo aquí me despido. ¡Adiós!